Buenos días y buenas tardes o buenas noches, dependiendo a qué hora y en qué parte del mundo nos esté viendo. Este es tu amigo y hermano Jorge Clavel, consultor independiente de la compañía Power. Y vamos a tocar un tema muy importante para aquellas personas que están comenzando la industria solar o aquellas personas que quieren tener mejores resultados con los referidos. Personalmente llevamos representando esta industria y esta compañía ya por espacio de un poco más de un año y medio. Lo hacemos a tiempo parcial y gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a nuestro mentor José Flores, Glenda y todo el equipo de la compañía de Power que constantemente nos está entrenando, hemos obtenido buenos resultados. Actualmente hacemos esto a tiempo parcial también junto a mi amada esposa, que de profesión pues es maestra, pero vio una gran oportunidad a través de esta compañía y hoy estamos trabajando prácticamente desde la casa. Es una gran oportunidad. Entonces, la pregunta que hoy queremos responder es ¿qué hacemos después de la instalación? ¿Qué hacemos después de la instalación de los paneles solares en el techo? Muchos consultores, vendedores, se emocionan después que el cliente o la persona que ellos tienen de frente y le dan la consulta, firma los papeles del contrato. Hay una gran emoción porque no es fácil conseguir un cliente y que el cliente pues vea la gran oportunidad y el gran beneficio de poner paneles solares en su techo. Entonces hay un proceso en este asunto de lo que es ser consultor de energía renovable, y la venta o firmar el contrato o el cierre, por decirlo así, es un paso de un proceso, ¿verdad? Que no se termina simplemente cuando el cliente firma el contrato para poner paneles solares en su techo. Entonces, si usted puede escuchar lo que vamos a compartir, creo que le puede beneficiar, número uno, en tener un cliente contento, y número dos, en tener referido de ese cliente. Porque un cliente que no está contento es un cliente que las probabilidades de que te dé un referido van a ser bien bajas. Aún aunque usted le ofrezca 200, 500, 1000 dólares, si el cliente no está contento, muy probable que no te refiera a nadie. Y lo que queremos es referido, porque lo más difícil o de las cosas más difíciles en esta industria es conseguir referido, es conseguir clientes, es conseguir familia que esté dispuesta a escuchar los beneficios de poner paneles solares en su techo. Entonces, después que le ponen los paneles solares en el techo al cliente, ¿cuál es nuestro trabajo? Bueno, ¿verdad? Usted sabe que en esta industria, por lo menos aquí en Florida, en este estado y en otros estados que yo he trabajado a través de, ¿verdad?, de Zoom, después que le instalan los paneles, ese cliente va a tener una inspección del county. El county donde vive ese cliente, ellos envían a alguien, un inspector, que va a inspeccionar que esos paneles estén bajo los códigos del county, que los cables de electricidad, el breaker, todo esté bajo los códigos del county. Y si ellos aprueban, entonces ellos llaman o se conectan con la compañía de energía eléctrica y la compañía de energía eléctrica entonces viene y cambia el contador a uno inteligente y luego energizan. Ese proceso, desde que ponen el sistema en el techo a lo que dan en lo que se conoce el PTO, puede tardar 3 semanas, 4 semanas, 6 semanas, en algunos casos 8 o 12 semanas. En ese proceso el cliente está ansioso, ¿verdad?, porque sus paneles comiencen a funcionar. Entonces, es bien importante que usted entienda que su relación con su cliente no termina después de la instalación. Termina o más bien te quita la preocupación tú como representante y consultor independiente una vez que el sistema esté funcionando. Entonces, una de las cosas que usted debe mencionarle a ese cliente o recordarle, porque son cosas que uno cubre en la presentación o en la consulta inicial, pero el cliente se lo olvida. Una vez que estén haciendo la instalación, ese día usted va a ir, ¿verdad? Yo recomiendo que usted vaya personalmente. Si no puede ir personalmente, déle una llamada a ese cliente y déjele saber, bueno, muchas felicidades, qué bueno que te están instalando los paneles. Pero el próximo paso es este. El próximo paso es que los próximos días
El county va a enviar a un inspector para asegurarlo que eso esté bajo los códigos del county. Si pasa inspección, eso son buenas noticias porque el proceso se adelanta, se avanza. Luego de eso, ellos contactan a la compañía de energía eléctrica que te provee el servicio para que ellos envíen a alguien y cambien el contador. Usted le va a decir a ese cliente que ese proceso puede tardar de 3 semanas, 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas, no sabemos. Ahora, siempre recuerde al cliente que si la inspección no pasa por primera vez, es muy posible que el proceso se atrase un poco más. Y le deja saber, en mi caso, y me ha sucedido con algunos clientes, yo le dejo saber que algunos clientes no han pasado ni la primera ni la segunda inspección. Entonces el proceso se ha tardado más. Para que el cliente tenga paz mental, por lo menos en mi caso, con la compañía de nosotros, yo le digo, el primer pago suyo de los paneles va a ser 2 meses después que le instalen el techo. De manera que si te instalaron los paneles en el techo en marzo 1, en mayo 1 son 2 meses, sería tu primer pago de esos paneles. Si de aquí a mayo 1 el sistema no te está funcionando, usted va a hacer su pago, ¿verdad? Porque usted no quiere que se afecte su crédito y nosotros te reembolsamos el dinero. Obviamente, hasta el día de hoy, Power, la compañía que yo represento, ha reembolsado el dinero por 1, 2 y hasta 3 meses que hemos tenido que hacerlo hasta que el sistema esté funcionando 100%. Si usted a ese cliente le instala los paneles en su techo y usted no le da seguimiento a ese cliente y usted recibió la comisión ya porque le pagaron el M2, ¿verdad? Pero a ese cliente todavía no le han dado el PTO para que ese sistema comience a funcionar. Y usted se olvidó de ese cliente y lo deja a la deriva, es muy probable que el cliente no le refiera a nadie. Usted tiene que estar con ese cliente hasta el último paso. ¿Cuál es el último paso? Que el sistema que le pusieron en el techo a ese cliente esté funcionando. Y una de las cosas que yo hago y trato de hacer es que una vez que el sistema esté funcionando, yo ayudo al cliente bajo la aplicación, ya sea de Solar Edge o de Enphase, para que ese cliente pueda monitorear el sistema desde su teléfono y tenga paz mental, ¿verdad? Ese es mi consejo. No solamente te conformes con firmar un contrato o que le instalen los paneles en el techo al cliente, procura hacer el trabajo completo y créeme que tú ayudas a ese cliente en todo ese proceso hasta que el sistema esté funcionando 100% y lo ayuda a bajar la aplicación y a monitorear el sistema. No solamente le va a dar paz mental a ese cliente, pero ese cliente cuando tenga la oportunidad te va a referir clientes a ti. Y eso es lo que estamos buscando, referidos, porque una de las maneras más fáciles de uno producir en esta industria es por los referidos. Un cliente contento va a querer referirte a otro cliente y el poder de referido, mira, las probabilidades de un cierre, de un referido, siempre van a ser más altas de tener un cliente frío frente a usted. ¿Qué es un cliente frío? Un cliente frío es alguien que usted tocó la puerta, es alguien que se encontró en la comunidad y le dio una tarjeta de su negocio, pero ya cuando es un referido, las probabilidades de que haya un cierre son mucho más altas porque vino de un referido que ya tiene paneles en su techo y que está contento por el servicio que le ofrecieron. Así que mi consejo, el de Jorge Clavel, es que no se conforme con el día que le instalaron los paneles en el techo a ese cliente o el día que usted cobró la comisión por completo, lo que se conoce como M2, sino que usted ayude y esté en todo tiempo en contacto con ese cliente hasta que el sistema esté funcionando 100%. Muchas bendiciones, mucho éxito. Cualquier pregunta, cualquier duda, nos pueden llamar al 407-910-8550. Les recordamos que aunque estamos en Florida, podemos dar consulta en cualquier parte de los Estados Unidos. Obviamente no estamos en todos los estados. Actualmente estamos en 20 estados de la nación, pero la expectativa es que para fin de este 2022 estemos en 32 estados de la nación. Mucho éxito y nos vemos en la cima. Paz de Dios.